Continuamos con el periodista Castro Khan. ¿Cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos? Pero antes de esa reacción, veamos la variable de la fiscal. Su declaración ante la reunión que hubo en México, se encuentra en Bogotá, la posibilidad cierta de que venga a los Estados Unidos. Dentro de este marco de situación que estamos analizando, la pieza de la fiscal. Mira, yo creo que obviamente añade un elemento posiblemente inesperado para el gobierno de Venezuela y que resulta de una gran de un atractivo, ¿no? Porque la información que tengo es que ella ya había estado entrando en contacto, estando en Venezuela, con algunas, digamos, instancias del gobierno de Estados Unidos, pero ahora que está fuera, prácticamente está disponible, ¿no? Y la información es que, obviamente, ella viaja con ese famoso pendrive, super pendrive, con todos los casos. Ella ha hablado de 36.000 casos de corrupción. Me llama la atención que ella escogió promover ese caso de la vinculación de Maduro y su entorno con el caso de Brecht, ¿no? Que es una cosa importante. Pero uno puede suponer que ahí hay casos vinculados a narcotráfico. Claro, lo de Odebrecht tiene una gran sensibilidad para América Latina y la reunión era de fiscales de América Latina en la Ciudad de México. Lo cual expliqué muy bien. Exacto. Y además no es un caso que va a tratar con la justicia de Estados Unidos, para que no, pues si la van a acusar de una la calle del imperio, sino con la justicia de Brasil, que además fue un país aliado del proyecto chavista. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento, en mi opinión, extremadamente perturbador, porque la fiscal sigue siendo considerada la legítima fiscal de Venezuela, ¿no? Ella todavía está en condiciones de tomar decisiones y es muy importante porque, por ejemplo, si ella decidiera solicitar en el ejercicio de sus funciones, aunque estuviera en el exilio, algún tipo de información o pedir, por ejemplo, congelación de bienes o de cuentas a gobiernos extranjeros, los gobiernos extranjeros deberían estar en capacidad de responder a ese pedido, ¿no? O sea, tiene ese poder. Si los gobiernos de América Latina desconocen... Y del mundo, de Europa. Y del mundo, desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, por ende, tampoco la van a reconocer, de manera que haber quitado a la fiscal y nombrar al defensor Tarek ahora como fiscal, la comunidad internacional no lo reconoce. Pero además ya ha habido pronunciamiento específico. Nosotros no aceptamos el nombramiento del nuevo fiscal, o sea que la que era fiscal sigue siendo la fiscal. Entonces, bueno, esto es una cosa. La otra es todos los casos o sea, esto sería como una, digamos, el paraíso para los investigadores, por lo menos en el caso de Estados Unidos, y yo sé que hay varios fiscales del Departamento de Justicia en Miami, en Nueva York, que están aquí extremadamente... Aquí no está el famoso fiscal que llevó, con el caso de Noriega. El fiscal que inició el caso de Noriega, efectivamente, es un fiscal activo, ya está muy viejo, pero muy activo, se llama Richard Gregory. Dick Gregory, que armó todo el caso complejo, ¿no? Porque, y que comenzó, por cierto, cuando capturaron a un piloto, el piloto de Noriega. Exacto. ¿No? Y no olvidemos que el que era piloto de Cilia está siendo procesado en este momento en Nueva York. Ajá. Cualquier semejanza con estas historias es coincidencia. Ajá. Pero yo creo que esto sería una... Yo creo que esto va a tener consecuencias, definitivamente, ¿no? Yo creo que... y sin duda, por lo que uno puede suponer, esto va a reforzar todavía más el discurso de que en Venezuela lo que hay es una organización criminal a cargo, más que un gobierno legítimamente electo. Por ejemplo, mañana el presidente Trump anuncia para las 9 de la noche, va a hablar sobre la política de Afganistán, ¿no? Cuando todo lo que recoja Pence, cuando lo que tienen todas las agencias, ¿cómo va a ir desarrollando esta historia y las posibles acciones en los Estados Unidos? ¿Será este año? ¿Será el año que viene? O ¿cómo lo ves tú? Mira, la primera decisión que ya se anunció públicamente incluso es que el presidente quiere y tiene todas las opciones sobre la mesa, ¿no? Las opciones desde
él mismo lo dijo, desde la intervención militar, estilo Panamá, estilo Noriega, cuando la captura de Noriega, hasta una gran amplia gama de decisiones y presiones desde el punto de vista diplomático, etcétera. O sea, yo creo que esa primera idea, ¿no? Vienen, o sea, hay un montón de sanciones que todavía, por cierto, no están en full efecto. Y fíjate que el viernes declaró el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, se estaba quejando de que no les han puesto sanciones en PDVSA y ya tienen dificultades con los bancos. O sea que apenas la mención de la sanción parece que para muchos bancos es más que suficiente para efectivamente, o sea que esto es apenas un abreboca de lo que... Pero tú estás convencido que vienen acciones, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo he escuchado de preparativos concretos, ¿no? Porque ellos están, porque esto es una cosa que por la naturaleza de, si se produce una intervención, cualquiera que sea, tiene que haber un elemento de sorpresa, ¿no? Estados Unidos tiene obviamente desplegado toda esta, digamos, estos recursos de todo tipo, no solamente, digamos, estrictamente de militares o de intervención militar, los marines en Venezuela, no solamente eso. Mira, si tú vas al downtown de Miami, vas a ver un edificio enorme que tiene una serie de cúpulas, ¿no? Que se cree que es la sede de Miami de lo que se llama el National Security Agency. El National Security Agency es la agencia que hace todas las operaciones de escucha en todo el continente latinoamericano, ahí, ¿no? En esa, procesa billones de llamadas diarias que se hacen en América Latina. Además, están interviniendo, o sea, tienen capacidad para intervenir los satélites a través de los cuales utiliza el gobierno para comunicarse entre ellos. De modo que no sería descabellado pensar que el gobierno le está llevando un seguimiento a lo que están hablando los chavistas entre ellos, ¿no? Por un lado. Y la otra cosa es que ha sido, digamos, muy visible el estado de absoluta falta de apresto militar de la Fuerza Armada venezolana, ¿no? Y cuando tú comentabas en el editorial de que hay que desmitificar un poco la presencia cubana, sí, okay. Tú dices, ¿dónde estaban los cubanos que supuestamente controlan los hilos cuando se metieron en este fuerte, que es el fuerte Paramacay? Posiblemente es el fuerte más supuestamente es uno de los más duros, ¿no? En artillería. Entonces, yo creo que hay, digamos, yo creo que el tema de la resistencia militar no va a ser... Pero Estados Unidos tiene una gama mucho más amplia, o sea, tiene otros elementos que puedan utilizar antes de una intervención, y yo creo que no, o sea, yo creo que sería excepcional si se llegara a una intervención militar como tal. Yo creo que hay otras, una de las cosas es, por ejemplo, esta discusión que te estaba comentando de considerar o poner a Venezuela como una organización criminal, ¿no? PDVSA, eso sería mortal, ¿no? Claro, tendría un efecto, y eso es una de las cosas que se quiere, ¿no? Y lo otro es, como lo dijeron recientemente, todo el peso de la diplomacia, y esto implica ahora romper relaciones, desconocer el gobierno, reconocer a un nuevo gobierno de transición y prácticamente comenzar a operar con un gobierno paralelo. Así que hay muchas opciones. Después sabemos que la gran capital de la gente que ha trabajado con el gobierno o que forma parte del gobierno está fuera. No está en bancos venezolanos. No los tienen en bolívares que todos los días se devalúan. Absolutamente. Lo tiene en dólares, en lo que tú quieras, afuera. Por supuesto, yo me imagino que los Estados Unidos, todas esas masas monetarias, tiene control de cómo se están, por supuesto, girando, ¿no? Y mira, uno lo escucha a todo nivel. Por ejemplo, tú ves los bancos en Estados Unidos, en este momento los bancos están frenéticamente tratando de ver qué cuentas tienen sospechas de estar relacionadas con alguno de los familiares de estas personas que han sido sancionadas, ¿no? Si eso llegara a ocurrir, si hay alguno que tenga el apellido Reverol, que de alguna manera tenga conexión con Venezuela, esa cuenta la van a cerrar, ¿no? Y no importa que esa persona, que el cuentaviente tenga, no esté en la lista de sanciones. La sola sospecha de que pueda haber un vínculo, eso, así están actuando en este momento los bancos, porque quieren asegurarse de que no van a tener, o sea, que van a hacer lo que se llama compliance en los bancos, ¿no? Reclamo, que no van a reclamar ellos. No, que están tratando de que se cumpla las normas contra el lavado de dinero. Exacto, que no venga el gobierno a decirle, oye, están haciendo... Y le ponga multa, ¿no? Exactamente.
Y eso está pasando en todos los grandes bancos. Suiza, por ejemplo, acaba de entregar a la Fiscalía de Nueva York una cantidad enorme de información sobre las cuentas de PDVSA, ¿no? Entonces, digamos que... ¿Y de empresas que hacen negocios con PDVSA? Y de empresas que hacen negocios que posiblemente pagaron sobornos. O que hicieron y ya no lo hacen. Pero que pagaron sobornos, ajá, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está en este momento y eso lo sabe el gobierno. Ok, esto es resumiendo porque tú crees que los Estados Unidos van a intervenir. Cuando tú hablas, no reduces esto a una intervención militar que para ti es el último estadio, pero antes van a haber intervenciones. Absolutamente. Segundo, es de prioridad en la política de seguridad de los Estados Unidos la situación venezolana. Totalmente de acuerdo. Tercero, ¿crees que tiene el apoyo de países latinoamericanos y países europeos? Entonces te hago una pregunta. ¿Y los otros, los rusos, los chinos, qué juegan en este asunto? Mira, yo creo que la manera de responder eso es preguntarse qué pierde Rusia con perder Venezuela o qué pierde China con perder Venezuela. Probablemente lo que a ellos les interese es páganme mi dinero, porque ellos tienen, sobre todo China. Venezuela tiene una deuda con China de 60 mil millones de dólares. Rusia no tiene tanto, pero tiene también una parte importante. Ahorita acaba de pedir una conversión de las acciones que compró en Citgo aquí en Estados Unidos por una participación, ¿no? Por el riesgo de que puedan perder ese dinero. ¡Cuba! Bueno, Cuba está... es el que más pierde, ¿no? Sin duda. Y yo salió México para ofrecer una línea de crédito, sustituir petróleo. Yo creo que eso es como la parte de arriba visual, pero yo creo que también, esta es la segunda vez que un presidente va a reunirse con Raúl Castro por Venezuela. El primero fue Juan Manuel Santos. Yo creo que es otro emisario para decirle lo que viene es muy serio, ¿no? Te conviene tomar este paquete, ¿no? Y llegar por las buenas, porque de la otra manera puede ser mucho peor. Castro, muchas gracias. Breve pausa y seguimos.